Sean bienvenidos, espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy es domingo, amaneció nublado como les estoy mostrando. Ayer hizo un día muy bonito, bien soleado, ya no hizo viento, no hizo tierra. Estuvo agradable el día, pero pues a dar gracias porque es un nuevo día y aquí seguimos y hay que ser agradecidos por eso. Bueno, pues ayer hice un poco de despensa de tienda Ley, así que se las voy a mostrar. Aquí dentro de casa abrí la ventana, de aquí les estoy grabando para que entre un poco de luz y vamos a ver para que vean cómo están los precios en esta tienda. Y bueno, comenzamos. Ayer les grabé la despensa, la puse aquí en la barra y es un video muy cortito, pero quise grabarles aquí para irles mostrando por producto. Ya había acomodado la despensa. Bueno, pues voy a comenzar con este Six de puré de tomate. Esta es una marca pues muy buena. Es del meritito Sinaloa, de mi tierra. Este por unidad ya tiene un precio entre $8.50 y $9. Y me gusta comprarlo cuando está en promoción en este paquete, porque este salió en $37.50. Así que si sacamos cuenta serían más de $50. Muy, muy bueno. Y también les he dicho que estoy comprando productos de la marca Ley porque me han salido muy buenos. En esta ocasión me traje esta salsa de soya o de soja, también le dicen. Es un litro, creo, sí, un litro. Esta salió en $23.50. Si me equivoco en algún precio, ahí se los voy a dejar. Estos chiles, que son muy buenos, tienen buena consistencia y un rico sabor. Me encanta prepararme un sándwich y ponerle estos chiles también a los frijoles refritos. A decir mi güera esa, ¿con quién habla? Este yogur de un litro, que no trae fruta, es yogur natural, es muy bueno. Este se puede acompañar con otra fruta o con granola. Le encanta a mi esposo, realmente nos encanta este yogurt. Hace rato que no lo traía, en $29.90. $29.90 este yogurt y viene muy, muy espeso. Al igual traje dos bebidas de soya con jugo de durazno y de naranja. Estos tienen un valor de $23.90 por unidad, pero estaban en $37.90 si me traía un combo de dos bebidas de jugo de soya. Esta carne para hamburguesas, que ya la he traído. Esta sí creo que salió como en $138, son 8 unidades, pero esta carne pues dice que es de buena calidad. Además de que no se encoge cuando la estamos cocinando, es muy grande. Si las preparamos, pues yo les voy a mostrar para que vean. Estas quedan casi como mucho mejor que las que venden preparadas los restaurantes famosos, porque están muy gruesas y muy sabrosas. También de carne agarré chuletas de cerdo. Es que están muy, muy bonitas. Ya las tenía en el freezer, vean, pero aquí se alcanza a ver. Pura, pura carne. Fueron $53. Estaba en $89.90 el kilo. Son tres piezas, pero de buen tamaño, gruesecitas. También encontré la leche al pura de un litro. Esta pues es leche entera de vaca. Aquí consumimos leche entera, esa nos gusta y pues hasta el momento nos ha caído bien. Ya saben que a veces cae pesada. Esta nos salió en un combo de 4 por $82, que saldría en $20.50 por unidad. Me traje 8 piezas, dos combos de leche. Mucho, mucho mejor. Lo bueno que tenemos estas tiendas que dan precios bajos sin necesidad de ir a esas grandes tiendas, ¿verdad? Que aquí no hay, de hecho. También, cóctel de tomate. La vez anterior
Ya hace como 2 meses que les dije que hice una despensa de casi 3,000 pesos en Tienda Ley. Es porque encontré muchas cosas de 3x2. Y en esa ocasión traje la medida de un cuarto que es de 946 mililitros y me traje 6 clamatos. Mi esposo se está terminando el último todavía. Y ayer agarré 3 de esta medida, de esta presentación, porque estos eran lo que estaban al 3x2, que por unidad cuestan 25 pesos, así que me traje 3 piezas por 50 pesos. Me traje también 2 jugos de sandía. Estos me los traje porque todavía tenían el precio de 12.50, pero no, ya no estaban hasta que llegué aquí y me di cuenta. Me traje 2 a 18.90 cada uno. Igual es buen precio, menos de $1. Las que ya les mostré anteriormente son estas media crema de la marca Ley en 10.50. Ya las probé, están muy buenas y como les digo, son de 100% leche, no son imitación. Traje 4. Aquí no puede faltar el queso. De hecho, no puede faltar nada. A veces digo, no puede faltar el limón, no puede faltar el clamato. Bueno, no quiero hacer esto muy largo. El queso, estos de 400 gramos ya tienen un precio entre 107 y 110 pesos por pieza. Este estaba en especial como en 82 pesos. Déjenme checar. Queso. Ya no miro ni con los lentes. De 107.90. Bueno, aquí no me sale, pero aquí al último les voy a mostrar. Ya salía como en 84 pesos, no recuerdo bien. Sí, porque aquí está, me descontaron 84 pesos. Además de que estaba a precio bajo, estaban al 3x2, así que me traje 3 piezas y solo pagué 2 piezas de 84.50. Ya tengo ahí un queso, pero como les digo, es de leche entera. Es queso Chihuahua. Y de la marca Ley, también para darle la oportunidad de probarlo, me traje este queso crema. Este estaba en $26.90 de precio regular. $26.90, así que vamos a probarlo. Yo les voy a decir cómo sale este queso. Me traje una gelatina, creo que como 10 pesos. Es que ya tengo ahí de 2 sabores. Quiero preparar gelatina de mosaico, pero quería comprar un sabor más. Así que esta es una gelatina de uva. También les he comentado que ahí en Tienda Ley es donde compro el aceite porque es donde tiene mejor precio. Y traje 3 botellas. En esta ocasión en $37.50 cada una. Así que traje 3 botellas porque estoy preparando tortillas de harina y yo las preparo con aceite. Por eso no me puede faltar el aceite. Y lo que compro así de repente cada que voy a la tienda, pues es más seca. Esta es para tamales y esta es de la regular. Estas salieron como en 20 o 21 pesos. Ahí les voy a dejar los precios. Esto es lo que estuve trayendo de Tienda Ley. En Calimax estuve comprando carnes, ya las tengo en el freezer, pero igual se las voy a mostrar para que vean cómo están los precios. Traje carnes. Se me estaba pasando mostrarles este líquido que es quita manchas para ropa de color y blanca. Este cuesta 25 pesos y es casi un litro, 950 mililitros. Ya saben, es tipo Vanish, pero el Vanish cuesta más de 50 pesos. Y ya es la tercera vez que compro este producto porque sí vale la pena. Se me pasó mostrarles la papaya que traje también de Tienda Ley. Anoche me comí un pedazo. Fueron 19 pesos, como $1 por esta mitad. Y salió muy buena. Esta es costilla de res, tiene mucha carne, estaba en $119 el kilo. Aquí fueron
casi 93 pesos. También traje espinazo de res. Este trae mucha carne. Este en $78.90. Hace tiempo lo tenían en $55 y estuve comprando también bastante. Fueron $85. Son 4 pedazos muy, muy grandes. También traje bistec de res. Ya estuve preparando medio kilo, ya que compré un kilo. El otro se lo pedí en bolsita a mi esposo y lo preparé. Y este le dije que en una charolita para congelarlo. Este está bueno, de hecho, él no me lo hubiera despachado si no fuera así. Dice que son recortes de los filetes que cortan cuando son pedazos chiquitos y lo pican. Y quedó muy bueno. Y este lo tienen también en $119 el kilo. Fueron $62.50. Aquí el carnívoro es mi esposo. Yo no como tanta carne. Cuando es asada, ay sí, desde ahí sí se me antoja mucho. Traje New York. Estos son 2 filetes por 76 pesos. Este en 199, como saben, ya está subiendo mucho la carne. Pero pues está bien, tan gruesecitos los filetes. Y también traje ribeye. Esta es una carne pues más suave, más como para el asador. Trae su grasita. Está en 169 el kilo. Aquí son 77 pesos. Y traje otra también de ribeye por 75 y feria también. Aproximadamente tienen el mismo gramaje. En 169. Estas fueron las compras que traje de carne de Calimax. Y pues es lo que traje porque es lo que me hace falta. Gracias a Dios tengo muchas cosas en la despensa. Y pues espero que les haya servido la comparación de precios. Como les digo, Tienda Ley está arrasando. Para mí es mi tienda favorita en estos momentos. Y Calimax, pues la tengo cerca, voy seguido. De repente agarro remates, ya saben también. Así que en Bodega Aurrera voy muy poco. A veces acompaño a Carlita y ahí es cuando me doy cuenta si me conviene comprar algo, pues lo traigo. Ah, les voy a mostrar lo que traje la semana pasada. Ah, los que me traje de Bodega Aurrera fue acondicionador y champú. El acondicionador, este tiene un precio de casi 67 pesos y este como de 62 pesos en Bodega Aurrera. Pues aquí en 2 cajitas tengo despensa también. Acomodé las leches, los jugos. También tengo unas lecheras por ahí. Y en la cajita de abajo tengo frijol. Frijol pinto que compré en Ley. Cuando hice esa mega despensa, traje 10 bolsas de 2 libras cada uno por solo 21 pesos. Aquí me quedan 8 porque ya estuve preparando 2 bolsas. Aquí les muestro a detalle la nota de Tienda Ley. Como les dije, aquí están saliendo los precios regulares, pero aquí al final ya salen los descuentos. Aquí está, queso Chihuahua, menos $84.50, cóctel de tomate, menos $25.50, y la leche, dice deslactosada, pero pues es leche entera, menos $51.20, y de las bebidas de soya con jugo, menos $9.90. Fueron un total de $1,125.94. Y estuve ahorrando $387.96. $20 de ahorro en esta compra. Me llegó un comentario donde preparé el camote que no lo probé, así que lo voy a probar. Mi amiga del canal de Hogar Dulce Hogar me dijo, no probaste el camote, yo me estaba saboreando. Pues mira, se quiere saborear más.
Le puse poquito de leche. Es que no ha venido Carlita. Ayer quería venir, pero ya era un poquito tarde porque trabajó. Pero a su esposo le encanta. Bueno, hasta mi amiga Susana me regaña porque dice Carlita que le diga que es mi yerno. Bueno, a mi yerno le encanta, al esposo de Carlita. Pero creo que hoy vienen porque siempre los acompaño a hacer la despensa los domingos. Pues ya aquí voy a despedir este video. Gracias, como siempre, por su tiempo, por estar aquí, por dejarme esos comentarios tan bonitos. Bueno, respecto a lo que les conté en el video anterior de nuestra amiga de Culiacán, con la que estudiamos. Muchas gracias. Ya les leí, pero ayer descansó mi esposo y pues no les pude responder, pero pronto les estaré respondiendo. Les mando muchas bendiciones y nos vemos pronto con el favor de Dios.